Buenos días, mi familia youtuberil. Hoy empieza un nuevo vídeo con Snoopy. Esta camiseta tiene como 1000 años. Este, un pijama que no encuentro la parte de abajo, no sé dónde está. Me acabo de despertar. Hoy no voy a entrenar. Tengo la prueba de la glucosa. He preguntado al médico si podía desayunar y me ha dicho que sí, pero que es light. O sea, que no me pasase. Es súper temprano además. Ya tengo a las 10:40 la prueba y son las 6 de la mañana. Así que me voy a comer algo. Y estaba viendo porque tengo la piel como... La tengo bien, ¿vale? O sea, a nivel de granitos, todo eso. Me quedo como apagada. Porque es verdad que no me he dedicado ni un facial, ni me he hecho absolutamente nada drenante. Nada. Absolutamente nada. Desde que me quedé embarazada y estamos ya casi en el mes 6. Así que creo que cuando vaya a Madrid voy a intentar tener un día de, no sé, de pampering. Y cuando vuelva aquí tranquilamente también. Porque, madre mía, o sea... Tengo esta mascarilla que me la acabo de encontrar en una de las cajas. Os voy a dejar aquí una web que siempre consulto para todo el tema de cosmética y maquillajes, etc. Es una chica que hace publicaciones en un blog y la verdad es que me ha dado como mucha visibilidad con estos temas. Os lo comparto para las que seáis mamás o vayáis a ser mamás, ¿vale? Y esto es aparentemente ok. Así que me lo voy a poner, ¿vale? Es un dry sheet. No lo he probado nunca, es de Charlotte Tilbury. Es un poco raro esto, ¿no? Loads. Dice, desdoblar y colocar la parte rosada sobre... Ah, espera, la parte rosada, estamos bien, ¿no? Sí, esta es la parte rosada, sí. La parte rosada sobre la piel india. Colocar los enganches superior e inferior en las orejas y alisar la mascarilla sobre el contorno del rostro. Masajear para activar y dejar puesta 15 minutos. Ah, ¿sabéis qué voy a usar? El Jade Roller, este viene súper bien para aquí. Así vamos a activarlo, ¿vale? Es la primera vez que me pongo una cosa de este tipo que no es como líquida, ¿sabéis? O sea, que no es húmeda. Se puede reutilizar hasta 3 veces, o sea que vamos a guardar esto. Me recuerda a la piel Cabito. Me traumatizó esa película a niveles, o sea, me quedé para allá durante varios días. Voy a aparecer la Siaga, a ver qué dice, espera. Good. Es un dry sheet de Charlotte Tilbury, yeah. Que aparentemente hace maravillas. Es la primera vez que lo pruebo. A ver si es magical. You are magical. God, el señor del gas está abajo. Lulz. El tema es que nadie nos avisó de que venía. O sea, se ha presentado así, porque sí. Así estamos. Que me tengo que ir ya. Y este señor se ha plantado ahora. Es que Lulz. Bueno, ya tengo la bebida esta, ¿no? A ver qué tal. La glucosa. Me tengo que beber esto en 15 minutos como máximo. ¿Qué tal? Okay. It's okay. No, drink it all. No. Mm. Sinceramente pensaba que iba a estar peor, ¿eh? Todas las cosas maravillosas que no puedo comer. Bueno, hemos venido a la cafetería del hospital para trabajar un poco mientras nos queda... Me queda media hora, ¿sabes? Estoy como con una sensación de asco, ¿eh? Ahora mismo, o sea, de asco de... Era de esperar. Y luego viene para de mover tu querida boca. Y algunos pueden beber cafecito y otros no pueden. ¡Qué delicia! ¿Qué te pasó en la carita? Un problema de grano. Me han devuelto mi carita de los 13 años. De adolescente. Mi vida. Nada, mirad, qué horror. Eso es por tocarte, no tienes que tocarte. No.
tenemos cocina, señores, señores. Ahí está cocinándose algo. Pollito al limón, que es una de nuestras comidas favoritas. Cuidado. Hoy he tenido una reunión muy interesante justo después del hospital. Hemos podido ver a bebé, pero no se le veía la cara porque estaba como así. Metido, encajonado, nos ha dicho el doctor. He's so stubborn. Y yo, sí, es que ya sé yo que exactamente el tipo de persona que va a ser mi hijo, ¿sabes? O sea, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Es cabezón como su madre. Básicamente nos ha dejado ver, con lo cual no hemos podido obtener foto de su carita. Pero bueno, me hacía ilusión verle la cara, porque es que hace muchísimo que no le veo la carita y le habrá cambiado un montón, porque ahora ya pesa un kilo. Un kilo, Dios mío. Bueno, era de esperar, la verdad. Porque es que no para de crecer este bebé como tiene que ser. Y nada, contenta, porque tengo el ok para viajar. Lo único que estoy esperando por los resultados del test y esperando que salgan bien, porque si no salen bien tengo que hacer el test largo, que son 3 horas y son... No sé, no quiero ni saber cuánto líquido ese me tengo que tomar. ¡Qué asco! A ver, no estaba tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, un bote sí, pero 3. Y ahora estaba como bastante revuelta del estómago. La verdad es que no me ha sentado muy bien. En el momento, digo, o sea, no ha sido duro el proceso de tomarlo, pero mi cuerpo no lo está procesando bien. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, estoy como mal del estómago ahora. Es la prueba más como asquerosa de dentro del embarazo, así que el resto es coser y cantar. Ya hemos comido y ahora voy a descansar un poco, porque tengo un pequeño bajón de por la tarde y luego igual vamos a trabajar a algún café, Gas y yo, y después nos vamos a ver si puedo parar un segundito en Zara porque tengo que comprar un par de cosas y ya está. Bueno, me he vuelto a vestir en literal 3 minutos y estamos de camino a la oficina porque han llegado como 4 paquetes hoy por el tema de que se ha terminado el EID y básicamente ha llegado todo de golpe y mañana no están en la oficina porque mañana es viernes y pensábamos que teníamos un momento para recogerlo, pero no, así que estamos literalmente corriendo, nos quedan 5 minutos para llegar, para poder recogerlos. ¿Qué acabas de decir? De recoger LOLs paquetes. A estos puntos hemos llegado ya, no hay solución. Parece la luna de Alicia en el País de las Maravillas, la sonrisa del gato. Lights. Es como si brillaran en la oscuridad de estos zapatos. A comprar la cena y estoy aquí ya en el estreno con vosotros. Hemos llegado de milagro a casa. Me ha dado tiempo a desmaquillarme, ponerme mis cremas y estoy aquí con vosotras. Familia. YouTube. Bueno, acabamos de terminar el vídeo. He estado comentando con vosotras que ha sido muy largo porque eran 40 y pico minutos de vídeo y os ha encantado. Y a mí la verdad que este ha sido, yo creo que hasta ahora, mi favorito de mi vida en Dubai, porque era muy completo y muy lleno de cosas y de días y como muy interesante. Mi marido, que es el mejor del mundo mundial, me ha hecho una sopita de calabaza con semillas de calabaza. ¿Qué tal están las semillas estas? ¿Notas alguna diferencia con las otras? Las otras estaban mejor. Estaban mejor, ¿no? Vale, sí. Es que no me gustan estas semillas a mí tampoco, ¿eh? No, el aspecto. Las otras estaban más crujientes. Bueno, pues nada, vamos a ver los capítulos que quedan de Ozark, que sabéis que nos encanta, en Netflix y hasta mañana. We'll be right back.
tenido una decepción con los, con la granola, porque no sé si a vosotros esto, si os parecen algo a esto. O sea, de verdad, me parece un timo. No sé qué rayos es esto, pero me encantaba mi granola de París. Era lo único que me gustó. Mira. Tengo que encontrar uno como el de París. Que no he escuchado al fin, que no me gusta, no hace sol, no sé qué, no sé qué. ¿Qué tiene que ver con el granola eso? Salvados por la canta. ¿Sabes qué era, no? Eso. ¿Tú lo veías? Saved by the Bell. Bueno, jamás mucho. A mí me encantaba Salvados por la Campana, era mi favorita. De así de adolescentes, plan de series y tal, me encantaba. Sigues un adolescente rebelde. Let's. Ayer una hora para encontrar esto en el supermercado. No lo encontrábamos, no lo encontrábamos. Pero una de las cosas que es verdad, que se agradece mucho en Europa, en España particularmente, es la calidad de la materia prima. Ah, total. El sabor, porque al final en España tenemos aquí en los Emiratos vivimos en el desierto, todos sus productos frescos están importados, de hecho muchos desde España, pero jamás llega en el en la mismo el mismo estado, ¿no? Algo congelado, así que eso sí que se echa de menos. Por supuesto, en, como dicen, en esta pero vida no se puede tener todo. Sí, pero poco a poco estamos encontrando como... cosillas, sí. Sí, hay como tiendas especializadas que sirven con productos de más calidad, pero bueno, también es a un precio... más elevado. Eso. ¿Cómo ha quedado el granola? Esta dice Basán que parece de comida de perritos. Y digo que la comida de perritos se ve mejor. Bueno, estoy aquí con mi café de la mañana y hemos venido a un sitio nuevo que nunca habíamos probado y aquí sirven el café sin posibilidad de poner azúcar, ¿vale? Cuando hacen esto es porque el café es muy bueno y es el caso. Y estaba comentando con Gas lo feliz porque es el día después de comentar el vídeo en YouTube, ¿no? Y de ver vuestros comentarios, vuestro feedback, lo que os gusta, etc. Estaba justo comentándole a Gas lo feliz que me hace esta red social porque siento que habéis podido conocerme, pues haber podido conocerme mejor a través de YouTube, que es como súper natural, es como súper orgánico todo, o sea, no sé, como que sale muy, muy, muy natural y me hace muy feliz. Así que os quiero dar las gracias una vez más porque me encanta compartir cosas por ahí con vosotros. Padre de la criatura en su hábitat natural. ¿Cómo? Yo no puedo. Yo no, no puedo ver nada con las, con el sol. ¿No quieres tus gafitas de sol? ¿Perdón? ¿Quieres tus gafas? No me gusta nadar con las gafas de sol. Ah. Era otra época cuando lo hacía. ¿Qué época? En mi juventud lejana. Lols. ¿Qué es? ¿Un conejito ahora? Ahora es tamaño conejito, bueno, sí. Como un conejito o, de chocolate. O papaya. Pero yo soy más de tarta de manzana. Pues también... que nos quedamos con el conejito. La cambiamos. La papaya no me gusta. No, la papaya está buena. Sí, pero no tanto. Yo prefiero, por ejemplo, mango. El último creo que es una sandía. Y la sandía, ¿sabes que es mi favorita? Sí. Eso irá así.
Hemos estado disfrutando de un par de horas en el Four Seasons de Downtown porque nos apetecía mucho como escapar un momentito breve de la locura que tenemos en casa, pero ya estamos de vuelta. Ha sido breve, pero estaba muy bien, la verdad. Cambio de look para hacer recaditos. Mi bolita y yo. Justo a tiempo para lavavajillas que acaba de llegar. La van a instalar ahora. Bueno, y al final no he grabado mucho, ya tengo una cara de muerta en vida, ¿eh? O sea, es una cosa. Porque la segunda parte del día básicamente he ido a hacer un par de recados al centro comercial, tenía que comprar un par de cosas. Y luego he vuelto a casa y he empezado a trabajar en los looks del viernes. Bueno, he empezado a trabajar. He continuado trabajando porque ya llevo 2 días haciendo looks. Sabéis que yo hago mis looks enteros, o sea, para cada día. Y preparo, pues eso, el look entero con sus accesorios. Le hago una foto, lo guardo en el teléfono dentro de una carpeta o un álbum que nombro como el nombre del viaje. Este viaje se llama Eurotour. Eurotour. Y básicamente así es como tengo organizado el viaje. Y luego los organizo en función de... pues el tiempo, cada look, dónde va a ir, cada ta 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 ta. Entonces, al mismo tiempo que estaba haciendo eso, estaba hablando con mi madre por teléfono porque la llamo y así, pues mientras estoy trabajando en crear esos looks, voy hablando con ella. Entonces, estaba hablando con ella un montón de rato, creo que la llamada duró 1 hora y media literal. Y luego hemos cenado, hemos estado viendo un capítulo de Ozark y ahora voy a cepillarme los dientes. Me he olvidado de tomar las vitaminas del embarazo. Siempre me acuerdo cuando me lavo los dientes. Que además las que tomo yo son en sobre, porque sabéis que tengo un problema que al tragar las pastillas no soy capaz. Y digo, estas que son súper completas. Bueno, antes de empezar mi workout, os voy a contar algo que nos acaba de pasar. Resulta que estábamos en la habitación durmiendo todavía, bueno, yo desperezándome, casi estaba todavía cao. Y resulta que escuchamos un ruido bestial y de repente veo plumas, en plan, me incorporo de la cama y veo plumas que caen desde la ventana y yo... tío, creo que un pájaro se ha estrellado contra la ventana. Entonces, claro, yo he bajado a hacer mi sesión de deporte porque desde la ventana, desde arriba, no veía nada. Me he vestido, he bajado y de repente, justo encima de mi mat, me he encontrado un pajarito súper chiquitín, en plan fatal, ¿sabéis? O sea, como estaba vivo, respiraba y todo, pero aturdido. Entonces, mi primera reacción ha sido pensar en plan, igual necesito agua o algo. Pero luego me he puesto a buscar en internet y ponía que no se les debía dar ni agua ni comida a los pájaros que estén aturdidos por un choque con una ventana. Y lo que hay que hacer es cogerlos y básicamente meterlos en una cajita con agujeros para que puedan respirar y ponerlos en un entorno oscuro para que se puedan recuperar y no tengan trauma cerebral. O sea, tratar de evitar el trauma cerebral. Entonces, he llamado a gas porque yo no quería tocarlo. Me daba un poco de cosa. Y con un pañito lo ha cogido y lo ha metido dentro de una cajita y lo tenemos en el baño ahora y ya está un poquito mejor cuando lo hemos cogido, pero es que me da miedo porque hay cuervos, ¿sabéis? O sea, yo creo que si lo dejamos tal y como está así, se va a morir, se lo van a comer o algo. No sé si los cuervos comen otros pájaros en realidad, pero... comen insectos más, pero al final atacan... seres indefensos. Conclusión, tenemos un pájaro dentro de casa. Y está en el baño ahora mismo. Y yo no podía hacer mi workout todavía. ¿Y qué le dimos un nombre? No tenemos un nombre para nuestro hijo, tenemos que poner un nombre al pájaro. A ver, ¿cómo lo quieres llamar? La audiencia está esperando. Paco el pájaro. No, a ver, no es nada original ese nombre. Pájaro. ¡Vamos! ¡Pobrecito!
dije que vamos a ir al paraíso. Por salvar al pollito este. Segurísimo. Yo creo que se necesita algo más para ir al paraíso. Bueno, saltaré otro mañana. ha sido increíble, de verdad. O sea, yo no daba un duro por el pájaro porque tal y como me lo encontré, dije, este muchacho no va a sobrevivir. Pero creo que hicimos bien porque lo tuvimos en una habitación a oscuritas, ¿sabes? Para que como que se relajara y estuviera a salvo y pudiera recuperarse tranquilamente y pudiera respirar y todo y recuperarse básicamente. Porque el ostión que se metió contra el cristal, sí, fue... Lo escuché desde la... No sé si se ostió en la ventana de nuestra habitación. No, sí, lo vi yo, las plumas. O sea, yo me incorporé y lo único que pude ver, ya no vi al pájaro, yo vi plumas cayendo a posteriori del pobre pájaro, en plan cayendo así. ¿Cómo? ¿Cómo caía? Wow. Así. O sea, fue un LOL y un SOS al mismo tiempo. Así que nada, vamos a desayunar porque yo estoy en modo starvation. Y después nos toca hacer grooming. ¿Qué es grooming? Las patitas. Vamos a Gastón se va a un sitio de chicos a hacerse su grooming. Y yo me voy a hacer mi grooming personal. Me voy a hacer las uñas, la pedicura, un masaje de cuello y de espalda, que me lo hacen al mismo tiempo, que es la pera con limón. Es suficiente ya. A la izquierda y el de gas es el 1847. Grooming. Bye bye. Ya están las mías. He ido por un color súper natural. Yo también he ido para un color súper, súper natural. Me encanta lo natural, mira. Mi vida, qué limpitas, qué lindas. Como, mira cómo brilla el sol todo esto. Pero dicen que no todo es que brilla, que es oro. Pero en este caso, sí que es. ¿Qué deditos más gorditos tienes? De hecho, intentaron sacarme el anillo. ¿Sí? Para hacer. ¿Y no pudieron? Jalas. No salía, Alex. ¿No sale? No. Está ya. Está jodido. Un granola decente, esta marca mal, o sea, muy mal. A ver, este tiene ya mejor pinta para empezar. Aparte de ir a comprar al supermercado al que solemos ir, que es Finis, que está muy bien, es libanés, hemos ido a la despensa, que ya os la hablé de ella en uno de los vídeos anteriores, hemos cogido cosas españolas que necesitábamos, tipo pan rallado, que no lo encontramos por ninguna parte. Y Gas me ha traído filipinos, o sea, no sabéis. Los filipinos para mí son como... Los filipinos y los donetes son de mi cosa favorita. Luego se le ha ido la olla y me ha cogido esto que no sé por qué. Ah, ¿esto también te lo regalaron? Sí. Yo he ido a una tienda que se llama Mumuso, que he encontrado, y que es como de cosas cute, y me he cogido un neceser porque, claro, yo necesito un neceser, ¿sabéis? O sea, luego también he cogido estas tiritas que son así. Muy cute. Este pack de blenders para polvos translúcidos, y luego me he cogido esta libreta que me parece ideal con este poli. A ver si es súper cool. Teníamos un montón de cajas que hemos ido sacando estos días, se las están llevando ahora. Y ahora que estoy así diciendo bye bye, estoy viendo el color de mis uñas nuevo de nuevo, valga la redundancia, y me encantan. Aprovecho para enseñaros el look que llevaba hoy, que como veis es súper sencillo. Camisa oversize de Zara. Los pantalones también son de Zara, son del año pasado. Me los llevé a Bali, no sé si os acordaréis. El bolso es el Bobby de Dior, que me encanta. Siempre me lo pongo cuando voy con azules o denim o beige. Queda muy bonito por el print del propio bolso. Y las sandalias también son de Dior.
Después de estar procrastinando literalmente durante horas, decido ponerme ya al lío con el tema looks de nuevo porque es absolutamente completamente necesario. Y ¿sabéis una cosa? O sea, estábamos Gassan y yo en pánico porque no encontrábamos mi pasaporte. Y yo en plan, a ver, o sea, ¿cuándo fue la última vez que lo utilicé? ¿Sabéis? Porque para gestiones aquí lo hemos llevado en varias ocasiones y dije, qué cosa más rara, que lo máximo que me suele pasar a mí es que en algún momento dado igual lo haya metido en algún bolso y no lo haya sacado. Pero resulta que es que lo había cogido Gassan. O sea, no era mi culpa, ¿sabéis? O sea, que parece que siempre estoy yo aquí el desastre y en realidad no. Bueno, estoy en el vestidor, como podéis ver. Botella de agua, por supuesto, a mi lado, no puede faltar. Estoy probándome looks. Esto es que no sé si lo voy a llevar con camisa por debajo o normal. Es un set de Sporty and Rich y me encanta lo cool que es. Estaba viendo las temperaturas y todo me parece que me parece todo fresco, ¿sabéis? En comparación con Dubai. Aquí ya estamos en verano en su máximo. Tengo un Cristo aquí montado, importante, ¿eh? Entre todas las cosas que me llevo y tal, y los días que llevo haciendo ya, o sea, os hago un pequeño para que veáis el desastre. Dios. Llevo 2 horas aquí y es que ya no rijo. Tengo que parar. No puedo más. Socorro. Buenos días, querida familia. Aquí estoy por la mañana comiendo mi banana. Hoy es el último día que estamos aquí en Dubai y tengo muchas ganas de este viaje, pero me da pena dejar la casa sin todavía tenerla lista, aunque como veis ya está mucho más organizado todo, ya se han ido las cajas que había por ahí y todo esto. Pero bueno, nos quedan 1000 cosas por hacer y gestionar, y del bebé y de todo. Ay, es mucho. Pero bueno, cuando volvamos finalizaremos todo paso por paso. Pero estaba aquí tomándome mi plátano antes de ponerme a entrenar y básicamente estaba pensando qué suerte tengo. Y cada día intento darle gracias a lo que sea por lo que tengo. Y levantarme aquí y tener estas vistas me parece maravilloso. Y os hablo de esto que tengo delante porque me parece una maravilla. Aunque no tenga césped todavía ni tenga jardín, me parece maravilloso desayunar con esto delante, la verdad. Cosa que he notado y es que el bebé da muchas patadas cuando estoy con el secador siempre. Desde hace ya semanas que lo hace. No sé si es que le gusta o lo odia. Por los labios, el color que llevo. Llevo Lip Cheat de Pillow Talk de Charlotte Tilbury, de lápiz y también de pintalabios. Tengo varios, este está a punto de terminarse. Lo uso mogollón. Luego también tengo muchos de Hermès que me encantan y voy alternando, pero cuando tengo prisa, este es el que mejor me va siempre. Es como éxito asegurado porque es un color muy natural, ¿sabéis? Y luego otra cosa que me habéis preguntado un montón del make-up y que no sabía contestaros en el directo porque no sé el número. ¿Qué base de maquillaje llevo? Llevo Flawless Lumiere Radiance de Laura Mercier. Aquí está. Y llevo el número 3-in-1 Buff. ¿Ahí lo veis? Llevo usando esta base de maquillaje desde enero. De hecho, me la compré aquí en Dubai cuando vine en enero porque estaba en búsqueda de una base que fuera apta durante el embarazo. Hay algunas bases de maquillaje que no son recomendables durante el embarazo y esta sí está recomendada durante el embarazo. Como os digo, es Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation de Laura Mercier.
Por eso me la compré, ¿vale? Porque dentro de las que las posibilidades que había, que hay muchísimas, ¿eh? No os penséis que son cuatro. O sea, hay mil bases de maquillaje que son aptas durante el embarazo. Pero esta me pareció que reunía los requisitos que a mí me gusta, que es que no quede mate, que no quede como muy seca, que se extienda bien, que sea como que tenga algo, ¿sabéis? Me estoy preparando porque ahora vamos a grabar un proyecto para Ferragamo que tengo que hacer antes de irme. Me encanta trabajar con Ferragamo porque es una firma que me encanta, la verdad. Me alucina todas las colecciones que sacan, sus accesorios. Me encanta. Tenemos una acción con ellos, un proyecto para el lanzamiento de un nuevo bolso que ahora os voy a enseñar. Y son varios TikToks que tenemos que grabar para mi perfil y para el de ellos. Este es el make-up que me he hecho. Súper natural, pero bonito, ¿no? Súper sencilla hoy. No tengo tiempo de hacer grandes looks, pero bueno, es lo que hay. Bueno, de vuelta en casa y mi pelo. Y este es mi look súper cómodo, como os enseñaba antes. El vestido es de Zara, me lo he puesto un montón en estos días y lo tengo también en blanco. Y el bolso, estoy enamorada de él. Me encanta este Balenciaga que lo tengo en dos colores ya. No descarto un tercero. Y las sandalias son de Chanel. Me las habéis visto muchísimas veces, tienen 2 años y me las pongo un montón. Y este es el look entero. Ayer el día se cortó en seco, o sea, y no seguí grabando porque el caos es real. Es día de viaje, son las 6 de la mañana, nos vienen a recoger y yo estoy cao. Nos vamos en breve, así que no puedo grabar mucho más ahora mismo, pero luego os grabo desde el aeropuerto. No me quiero olvidar de las vitaminas y eso que lo siento. Los controles y yo llevo el look más colorido de la historia, o sea, me encanta este look. Llevo los nuevos tenis que me compré hace un par de semanas o una semana y me acordé que tenía esta sudadera que me la había comprado el año pasado. Llevo estos pantalones súper cómodos para viajar, son unos joggers. Estoy emocionada porque la primera parada de este viaje es en Italia y vamos a visitar Venecia con Max Mara para la presentación del pasticcino bag, que tengo muchas ganas de enseñaros todo lo que vamos a hacer allí. Vamos a estar haciendo producción con ellos, creando unas fotos maravillosas en Venecia. Hace mucho tiempo que no vamos a Venecia, la última vez que fuimos fue justo después de casarnos, de hecho, en septiembre de 2019. Y desde entonces no volvimos, así que tengo muchas ganas de volver. Y después también nos vamos a Portofino. Solamente os voy a dar esos dos destinos, ¿vale? Porque para el resto vais a esperar. Os iré contando conforme vaya avanzando el viaje, pero estoy súper ilusionada porque tengo muchas, muchas ganas de estas dos primeras paradas. Bueno, de todo el viaje en realidad, pero estas dos primeras paradas son como el comienzo, ¿no? Y quiero intentar disfrutar de ellas al máximo con el gordito que no para de dar patadas. Embarcado y estoy aquí con mi café, por supuesto no puede faltar, no es tan bueno como los que tomamos normalmente, pero bueno, pues aquí está Gas, súper listos, pero al mismo tiempo creo que voy a intentar dormir porque nada más llegar tenemos ya cosas, muchas cosas, y ya aparecerán en el siguiente vlog porque, no, este día de hoy aparece en el vlog de esta semana, así que nada, os enseñaré todo y en el de la siguiente pues continuaremos con el trayecto. Bienvenuti a bordo. Bienvenuti a bordo. ¿Listos para este mes que tenemos por delante? Cheers.
Ay, Dios mío, hemos tenido un pequeño accidente. Sí, la verdad, sí que me he hecho, bueno, no es una fractura, pero sí que duele mucho. Tiene muy inflamado el lado de aquí, de la mano por dentro. Venda. El antiinflamatorio, esto en 2 horas lo saco y vuelvo a lo normal. A ver, espero que dentro de una semana esté mejor, porque voy a tener que conducir. Lights. Pues eso, voy a descansar un poco o intentarlo porque no sé si voy a ser capaz. Y luego os cuento si lo consigo. Y aquí tenemos el recibimiento por parte de Max Mara, como siempre. No sé qué es esto, a ver. Voy a abrir. ¿Será comida? Let's. Ah, no es comida. ¡Ay, qué bonito! Que llevo despierta desde las 5 de la mañana, casi 24 horas despierta. Lols. Con mi aparato puesto ya, esto me lo voy a sacar porque me he puesto una mascarilla y ya me la quité, así que ya está. Nos vamos a dormir, son las 10:45 de la noche o algo así, y ya es hora de descansar porque mañana empezamos el día muy temprano y este vlog se acaba de aquí. Y me he dado cuenta de que quería hacer el unboxing de Chanel y no lo he hecho. Bueno, igualmente. Espero que os haya gustado este vlog. Creo que ha sido muy completo también porque ha sido muy variado. Habéis visto el proceso de todo el viaje, etc. Y en el siguiente, pues, ya no será mi vida en Dubái, será mi vida en Europa. No se sabe dónde. Y os llevaré conmigo durante todo este Eurotour. Espero que os guste el vídeo. Os mando un abrazo y nos vemos el jueves que viene.